Mañana propicia para una vez más los serranos ratificar la identidad con los principios de la revolución. Trabajadores de la empresa agroforestal de montaña Coronel Arturo Lince González, junto a sus familiares y habitantes del Consejo Popular Sabaneta, en pleno corazón de las tareas del Plan Turquino en el municipio Guantanamero del Salvador, marcharon en ocasión del 1 de mayo. La unidad Compromiso y Victoria anima a los encargados de materializar el propósito de llegar a un desarrollo económico-social armónico en las zonas de difícil acceso en la oriental provincia. Desde allí envían sus mensajes. Nosotros, los agropecuarios montañeses, estamos junto a él, junto al pueblo, firme, como nos enseñó nuestro comandante en jefe. Nosotros nos esforzamos por ser más productivos, por cumplir los planes de producción en nuestra empresa y ser cada día mejores en esta etapa que de ahora en adelante vamos a seguir. Fue momento propicio para estimular a los mejores. Actos similares por el 1 de mayo, como la empresa agroforestal de montaña Arturo Lince, tienen lugar en las comunidades serranas, donde se asientan el resto de las mismas en el Plan Turquino Guantanamero. Mejía Osorio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.